Tenemos una cifra negra de delitos que no son informados a la autoridad y todo lo anterior ocasiona una creciente intranquilidad por parte de la ciudadanía. Si bien es un problema generalizado en toda la ciudad, en esta ocasión me gustaría referirme a lo que ocurre particularmente en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Si comparamos la incidencia delictiva de esta demarcación durante el primer trimestre del 2018 y 2019, podemos darnos cuenta que hubo un aumento aproximadamente del 13.6% en la incidencia delictiva. Atendiendo a los principios de transparencia y máxima publicidad, se pretende exhortar al titular de la alcaldía, Miguel Hidalgo, para que remita a esta soberanía y haga público un informe de la evolución en la implementación de la estrategia Paquete Cuidemos Miguel Hidalgo.